¿Sabes que para fabricar una tonelada de papel se cortan 24 árboles? Un pino absorbe 50 toneladas de CO2 en un año, que equivale a la emisión de 30 vehículos. En solo un año, sin facturas en papel, se conseguiría neutralizar el CO2 de 99.000 coches. Más que todos los automóviles matriculados en la República Checa entre enero y abril de 2018. El coste medioambiental y de gestión de la factura en papel es de 7,22 euros frente a los 2,27 euros del coste de la factura digital. En el mundo se utilizan 114.000 millones de hojas al año en contratos, órdenes de compra y facturas. Con solo estos datos, podemos hacernos una idea del ahorro económico y medioambiental que supone el uso de la factura electrónica. Pero hay más. Para los consumidores, la factura electrónica tiene muchas ventajas, como la sencillez de consulta, el ahorro de espacio para el almacenamiento y la facilidad para subsanar errores. Su ágil recepción permite al usuario comprobar el documento antes de que sea enviado a la entidad bancaria. Para recibir facturas electrónicas solo se necesita conexión a Internet y una cuenta de correo electrónico. La e-factura tiene total validez fiscal, por lo que se puede utilizar para todo tipo de reclamos en organismos de consumo.